Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom. En este video vamos a hacer el unboxing de una nueva figura de Godzilla, por supuesto, pero en esta ocasión cambiamos de las figuras bootleg a las figuras originales, porque aquí tenemos un SH Monster Arts de Godzilla y se trata de la versión de 2001, el Godzilla GMK, con una versión especial de color, ya que trae las espinas dorsales iluminadas. Y bueno, vamos a abrir esta caja para ver la figura y vamos a verla. Aquí está, abrimos con cuidado. Vean, al parecer viene muy bien protegido, tiene estas esponjitas para que la caja y la figura no se maltraten. Y aquí tenemos la caja de la figura SH Monster Arts. Aquí pueden ver que tiene el logo de Monster Arts, aquí tiene Tamashination y Bandai. Vamos a sacar esta caja que está dentro de esta otra caja. A ver. Aquí tenemos la caja que contiene el empaque de la figura. Adentro de esta caja hay otra caja. Bueno, creo que esto puede parecer un poco molesto, pero a la vez tiene sentido y es bastante bueno porque significa que la figura viene muy bien protegida. O sea, yo agradezco que tenga todas estas cajas porque pues eso me asegura que la figura estará muy, muy bien. Y vean, ya podemos ver el primer vistazo de esta figura, Godzilla 2001, versión de rayo de calor o de aliento atómico, y pues vamos a sacarlo. Ahora sí, pasamos como que a la caja final. Después de ya sacarlo de dos cajas, tenemos la tercera caja, pero esta sí ahora es de la figura. Debo mencionar algo que creo que ya lo he dicho en otra ocasión aquí en el canal, que este Godzilla es prácticamente mi diseño favorito o mi versión favorita, al menos de las películas clásicas de Godzilla, porque creo que es una muy buena interpretación. Y creo que igual lo que a muchos les llama la atención, y por supuesto también a mí, son los ojos en ese color blanco. Y me gusta también que las espinas dorsales de esta versión no están como que afiladas, sino que están como que redondeadas y se ve muy muy bien. Aquí pueden ver algunas marcas de seguridad que pues ustedes podrían identificar para diferenciar entre una figura bootleg y una figura original. Aquí podemos ver este logo que tiene la imagen de Godzilla y dice 2020. Aquí tenemos el logo oficial de Godzilla, uno de los logos más actuales. Aquí dice SH Monster Arts 2001. O sea, la versión de 2001, porque creo que esta figura salió el año pasado, en 2020. Pero pues es la interpretación de esta versión que salió en el año 2001. Aquí vemos el logo de Tamashi de Bandai y este sello de autenticidad. Ahora vamos a ver las demás partes de la caja. Vean, en los costados tiene el nombre de Godzilla. En la parte de atrás vienen algunas imágenes como las que ponen de muestra cuando sale el producto. Son imágenes directamente de la figura, no son de la película. Y se ve muy, muy bien. Aquí en este costado tenemos esta imagen de Godzilla de frente. Vean qué terrorífico se ve. Y como parte del diseño que tiene esta caja, tiene como estos rasguños, como si Godzilla hubiera dañado la caja. Y en la parte de abajo también tenemos otro vistazo de perfil de Godzilla. Y por todos lados nos dice la versión y el nombre. Y bueno, pues vamos a sacarlo de una vez porque ya quiero ver esta gran figura. De hecho, se convertirá en una de mis figuras favoritas porque es mi versión de Godzilla favorito. Pero bueno, vamos a abrirlo porque ya quiero ver esta gran figura. Y vean, aquí lo tenemos, aquí pueden ver la figura de Godzilla. Al parecer, esta no incluye ningún efecto como de aliento atómico, pero en sí el diseño creo que es la mejor parte. Vamos a sacarlo y aquí está Godzilla. Vamos a poner la caja. Vamos a ponerla aquí de fondo porque está muy muy genial. Y aquí tenemos la figura. Vean qué bien se ve. Ahora vamos a sacarla de este blister protector.
Le quitamos esto. Aquí tiene más partes de plástico que protegen a la figura. Y aquí está. Vean qué belleza de figura. Aquí tiene más plástico. Y se lo quitamos. Y por fin podemos ver completamente la figura de Godzilla 2001. Vean esos terroríficos ojos. Y bueno, creo que una diferencia que tienen estas figuras, las figuras SH, es que los Godzillas, al menos ellos, ya tienen puesta la cola en comparación con las figuras de NECA, que luego ya ven que es un problema, que hay que estarlas calentando para que entre bien, para que se ponga bien, y corre el riesgo sin duda de que la articulación pueda romperse. Y al menos estas figuras ya lo tienen, así que ya nos entregan la figura completa. Y ahora vamos a ver todos los detalles, todas las partes y todas las articulaciones de este Godzilla. Iniciamos con esta parte que ya habíamos visto previamente, que es el rostro de Godzilla, que lo más característico son los ojos blancos. Y algo que acabo de notar de esta figura es que no tiene pues como que variaciones de color, al menos en la piel es un mismo color que tiene este plástico. Al parecer tiene algunos difuminados en tonos marrón, pero es casi imperceptible, es muy bajo. De hecho, no sé si es incluso por la iluminación, pero podría decir que es un mismo color que tiene este plástico. Solamente tiene como que difuminados aquí en la parte de las garras. Ahora vamos a ver qué tal está aquí en la articulación de la cabeza. Y vamos a dividirlo entre cabeza, cuello y todo lo demás. Aquí vamos a ver cómo está esta articulación. Vean, aquí está la articulación de la cabeza. Esta se puede mover hacia los lados. Y vean todo el movimiento que tiene. Por supuesto, también tiene articulación en la mandíbula. Y tiene estos tonos azules como ya habíamos visto en las imágenes de referencia. Aquí en la parte de la mandíbula, algo que se puede apreciar es que cada uno de los dientes está pintado individualmente. También tiene la parte como que del paladar de Godzilla, está iluminado de azul. Vean, la lengua también en la parte de arriba tiene azul, pero en la parte de abajo tiene este tono como color piel. Vean, como rojizo también en la parte de abajo de Godzilla, o sea, en la mandíbula inferior tiene este tono como rojo. Y bueno, vean que bien está el trabajo de pintura. Ahora pasamos a ver la articulación de aquí de la parte de el cuello. Vean, se cierra, se abre y vean qué movimientos puede tener con el cuello. Se puede hacer hacia abajo, hacia atrás. Puede voltear hacia los lados con el movimiento del cuello. En la base del cuello también tiene articulación, pero esta parte es más limitada. Vean, sí posee cierto movimiento, pero es mínimo. Ahora pasamos a ver la articulación de los brazos y vean que tiene muchos puntos de articulación aquí en la parte del hombro. Aquí también tiene en el brazo, tiene en el codo. Tiene aquí en la parte de la muñeca y aquí tiene dos divisiones. Bueno, vean, tiene esta parte del antebrazo. Tiene aquí un pedacito, no sé si lo pueden distinguir. Vean, ahí tiene otra parte que es como una articulación. Y aparte tiene la garra o la mano. Así que tiene muchísima movilidad. Vean todos los movimientos que esta puede tener. Se siente un poquito flojo este brazo. Pero pues supongo que es normal. A ver, vamos a moverlo. Espero que no se zafen, porque a veces estas figuras vienen un poco frágiles. Porque literalmente no son juguetes, son como que son piezas para coleccionar y para tener pues mayormente en exhibición, no es para estarlas moviendo tanto. Pero, y vean lo que les estoy mencionando, esta parte al parecer vino algo floja y ya se le cayó esta articulación. Y ahora sí les puedo mostrar perfectamente, vean, tiene esta parte extra y tiene la parte de la garra. Vamos a ponérselo porque no se puede quedar así. Y vean, esta parte va aquí. Y
Luego se le pone la garra. Vamos a tratar de ponérselo. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ya quedó. Pero vean, está sumamente frágil. Aquí pueden ver el movimiento que este tiene. O sea, se ve muy bien, pero es muy frágil. Vean, se zafó de nuevo. Esto me recuerda también en parte a las figuras NECA, porque algunos NECAs como que se andan zafando muy fácil. Y al parecer estos SH también. No me decepciona esta parte porque sinceramente ya lo esperaba. Y ahora vamos a ver la articulación aquí en la parte del abdomen del torso de Godzilla. Vean, también se puede mover levemente. Y en conjunto con la articulación que tiene más abajo, se puede como que inclinar hacia adelante, se puede mover hacia atrás y puede moverse ligeramente hacia los lados. Y eso nos lleva ahora a la articulación de la cadera. Aquí podemos ver que también tiene movimiento. Y miren, algo que no me gusta a veces de los SH es que tienen como que este agujero en el que podemos ver a través de él. Pero creo que se entiende también por todas las partes que tiene por dentro y todas las articulaciones que tiene. O sea, de otra manera no se podría articular muy bien esta figura. Creo que sí se podría solucionar, pero al menos muchas figuras presentan esto de que se puede ver a través de ellas. Y pues sí, vean la articulación de las piernas, de la cadera. Aquí pueden ver ahora la articulación de la rodilla. Vean. Ahora la articulación de las patas. Que, a ver, ¿es doble articulación o es solo una? Son dos, vean. Aquí tiene una parte, aquí tiene otra y esta es otra. Bueno, son como complementos, pero que hace que la figura se mueva aún más. Vean, este Godzilla es muy patón y me gusta mucho cómo se ve estas garras. De hecho, cuando le hicieron como que las patas más grandes a la nueva versión de Godzilla de Legendary, me gustó mucho porque incluso se asemejaba a este Godzilla, y mientras las patas sean más grandes se ve aún mejor. Y vean el movimiento que estas tienen, se pueden mover muchísimo. Ahora pasamos a la articulación de la cola. Que como siempre, estas figuras tienen muchísima articulación. Empezamos desde aquí. Vean, aquí tiene una, aquí tiene otra. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver, seis. Aquí tiene otra. Esta ya es solo una. Creo que esta, siete, ocho, nueve, diez. Aquí es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 o 16, algo así. Se me fueron los números ahí, pero ya ven, tiene un aproximado de 15 articulaciones solo en la parte de la cola. Vean los detalles que tiene, la podemos extender. Y vean la terminación de esta, es una punta redondeada. Ahora vean lo genial que son las espinas dorsales. Tiene todos estos puntos, como este desgaste. Incluso esto como que se asemeja a corales. Vean, me recuerda a este ambiente marino. Y vean, de hecho no sé si la figura puede levantar la cabeza como si estuviera nadando. Supongo que sí. Eso estaría muy genial. Vamos a tratar de ponerlo. Y bueno, antes de finalizar este video, como les he mencionado que esta es mi versión favorita de Godzilla, por supuesto tengo la otra versión regular, pero no es una figura SH Monster Arts. Se trata de esta figura que es de Bandai América. Esta figura creo que es como que un poco más simple porque no tiene todas las articulaciones como las tiene esta figura o esta versión, pero vean, así lucen juntas. Esta no tiene las espinas iluminadas en azul como las tiene esta, porque esta es como que su versión normal. Vean, vean los ojitos blancos de este Godzilla.
Esta no tiene tantos detalles, pero es una muy bonita figura. De hecho, primero tuve esta y finalmente conseguí su versión SH Monster Hats. Y así lucen juntas. Vean, por cierto, esas figuras tienen una altura aproximadamente de unos 15 centímetros, como todas las demás figuras de esta línea. Pero bueno, así llegamos al final de este unboxing y revisión de esta nueva figura de Godzilla 2001 de la película Godzilla GMK. Si este video te ha gustado, te invito a dejar un like, a suscribirte para que no te pierdas los próximos videos, los próximos unboxings. Te saludo desde Kaiju Kingdom y hasta la próxima. Yeah.